Asociación de Español. Mi nombre es Margarita y te estaré acompañando durante esta sesión. El día de hoy vamos a ver algunas otras formas de exposición de un tema. ¿Recuerdas que en la sesión anterior hablamos de tablas que nos ayudaban a comprender un texto? Hoy también vamos a ver algunos puntos importantes para exponer un tema y comprenderlo. Porque una parte fundamental es, primero, leer el texto, comprenderlo, para así poder transmitirlo. Y sobre todo, tener claras cuáles son las ideas principales o más importantes que queremos que los demás conozcan. Para esto, voy a mostrarte una lámina con unos puntos sobre los temas de exposición. Observa muy bien y puedes apuntar en tu libreta. Estos son algunos pasos generales para la exposición. Número 1, definir el tema. Número 2, consultar fuentes de información. 3, seleccionar la información. 4, diseñar el material de apoyo. Estos pueden ser dibujos, fotografías, textos a utilizar. Elaborar tarjetas guías y considerar aspectos para una exposición en voz alta. Y a partir de esto, vamos a ir desglosando algunos puntos importantes y principales. Para definir un tema, necesitamos hacernos preguntas. Estas pueden ser preguntas generales o preguntas específicas. ¿Qué tema te gustaría abordar? Puede ser una pregunta general. Y tenemos algunas preguntas específicas, como ¿cuántos años vive un ser humano? Aproximadamente. O bien, ¿cuál es el ciclo de vida de las mariposas? Como lo vimos en la sesión anterior. Consultar fuentes de información. En sesiones anteriores vimos que había diversas fuentes de información. ¿Cuáles son esas fuentes de información? Muy bien, tenemos libros, revistas, también tenemos páginas de internet. Muy bien, tenemos páginas, exactamente. Y en esta tenemos que esta palabra lleva un acento. ¿Dónde lleva el acento? En la primera A, en la I o en la segunda A. Exacto. Páginas lleva acento en la primera A. Entonces tenemos que las diferentes fuentes de información son libros, revistas, páginas de internet y también tenemos fuentes concretas o bien fuentes en las cuales tú tienes que asistir al lugar, como una biblioteca o un lugar específico de información, como es el INE o bien alguna otra como la Comisión Federal de Electricidad. Si tu investigación o tu tema a investigar tiene que ver con la luz o los medios de comunicación y sea necesario estar utilizando algunas herramientas o algunos datos estadísticos. Vamos a ver, diseño de material de apoyo. Para exponer un tema tenemos una variedad de instrumentos que podemos utilizar. Pueden ser dibujos y ahí te puedes ayudar de algunos mapas mentales. Pueden ser también fotografías, textos o bien láminas. Vamos también a hacer uso de tarjetas guías, como estas, que la vamos a estar utilizando más adelante.
las cuales pueden llevar información precisa de lo que tú quieres expresar y tal vez escribir en el momento de tu exposición. Considerar aspectos para una exposición en voz alta, como el tono de voz, la fluidez, la entonación. Perfecto, estos son algunos pasos para la exposición. Fíjate que yo estaba preparando una exposición para ti, pero mientras preparaba la exposición, elaboré una lámina y quiero que me ayudes a descubrir qué es lo que tiene esta lámina de diferente. Vamos a observar detenidamente la lámina y tú me vas a ayudar a ver si cumple con estos pasos para la exposición de un tema. Observa atentamente la lámina. ¿Qué pasa? ¿Qué hay allá? La oración está toda junta y no hay espacio entre palabras. Vamos a leerlas. Los niños y niñas deben alimentarse de acuerdo al plato del buen comer. Vamos a seguir leyendo la que continúa. Es necesario comer frutas y verduras en cada comida. Me cuesta un poco de trabajo, se me acaba el aire. Y además, ¿tú puedes entender claramente la idea? Probemos con la tercera, que es un poco más larga además. Hay que incluir alimentos de todos los grupos que se presentan en el plato del buen comer. Hace falta espacios para que nosotros podamos entender el significado de la oración y lo que el expositor nos quiere decir. Así que vamos a ir dividiendo estas oraciones. Vamos a ir leyendo palabra a palabra. Te voy a mostrar también algunas estrategias para que tú ubiques los espacios y aprendas a segmentar estas palabras. Tenemos los, es una palabra, y vamos a poner una línea. Niños, es otra palabra. Y que va, que es un conector y que va aparte o separado de las palabras que están junto a él. Niñas, otra palabra. Deben, un verbo. De, es otra palabra. Alimentarse. De, acuerdo, al plato del buen comer. Vamos a contar cuántas palabras tenemos en esta oración. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos 14 palabras dentro de esta oración. Una estrategia es esta. Vamos a emplear una estrategia más para separar esta oración y para saber cuántas palabras tenemos. Y es aplaudiendo. Vamos a ver, cada vez que escuchemos una palabra, vamos a dar una palmada. Los niños y niñas deben de alimentarse. De acuerdo al plato del buen comer. Y las palmadas nos indican que hemos encontrado una palabra. Vamos ahora a escribir esta oración con los espacios que son necesarios. Te invito a que tú también lo hagas en tu libreta de en tu casa. Los, espacio,
niños, espacio, y niñas, espacio, deben de niños y niñas. Deben de alimentarse de acuerdo al plato del buen comer. Y escribimos un punto. Es así como debe de estar escrita la primera oración de nuestra lámina que nos va a ayudar a exponer un tema. Los niños y niñas deben de alimentarse de acuerdo al plato del buen comer. Recuerda que es importante poner los espacios cuando escribimos una idea principal. Vamos a leer la siguiente oración. Es necesario comer frutas y verduras en cada comida. Y también es necesario poner un espacio de separación entre palabra y palabra en una oración. Por lo cual vamos a subrayar las palabras para ver dónde necesitamos poner espacios. Lo vamos a hacer ahora con el color verde, porque vamos a ocupar otra estrategia. Ya no vamos a poner una diagonal, sino vamos a subrayar las palabras que encontremos. Es una palabra necesario comer frutas y verduras en cada comida. Tenemos cuántas palabras. Vamos a ocupar nuevamente la estrategia de las palmadas. Es ¿cuántas palabras tenemos? ¿Cuántas contaste? Muy bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras. Y vamos a escribir justo aquí el número 9, porque tenemos 9 palabras en nuestra oración. Y vamos a escribir nuestra oración con los espacios necesarios para que ésta sea comprensible. Es necesario comer frutas y verduras en cada comida. Tenemos la siguiente oración. Vamos a separar la oración que está justo abajo. Tenemos, hay que incluir alimentos de todos los grupos que presenta el plato del buen comer.
vamos a escribir nuestra oración con los espacios necesarios. Hay que incluir alimentos de todos los grupos que presenta el plato. ¿El plato de qué? El plato del buen comer. Muy bien, hemos escrito la oración faltante y vamos por la última oración antes de iniciar con nuestro tema de exposición y ver algunas otras formas de exposición. Sí quiero recalcarte antes de que terminemos estas oraciones que es importante que el material que tú utilices para la exposición tenga los espacios entre cada una de las palabras, si no, la exposición puede no entenderse. Por eso es importante que cuando escribes uses el espacio entre palabras, a lo cual le llamamos segmentación. Muy bien, vamos a separar la última oración. Para esto vamos a encerrar las palabras. Las bebidas con mucha azúcar deben evitarse. ¿Te acuerdas que ya hicimos una lectura general de esta oración? Y es necesario hacerla, porque mientras separaba las palabras, se me ocurrió que una cosa importante es haber leído una o dos veces la oración. Si no, podríamos confundirnos con la palabra deben, por ejemplo, y separarla de la siguiente forma. Deben. Y si separamos la palabra deben al escribirla, en nuestra oración final no se va a comprender porque va a cambiar nuestro significado de la oración. Vamos a escribir entonces la oración. Las bebidas con mucha azúcar deben evitarse. Ahora tenemos nuestras ideas principales para la exposición de un tema. Vamos a leerlas nuevamente. Los niños y las niñas deben de alimentarse de acuerdo al plato del buen comer. Es necesario comer frutas y verduras en cada comida. Hay que incluir alimentos de todos los grupos que presenta el plato del buen comer. Las bebidas con mucho azúcar deben evitarse. Tenemos ahí nuestras ideas que escogimos para exponer el tema. Te pregunto, ¿cuál sería el tema de exposición? Hace falta un título. Cuando exponemos nosotros un tema, es necesario tener un título. Además, esta sería una forma para explicar respecto a una alimentación sana.
El título de mi tema es Por una alimentación sana. Ese es el título del tema. Te pregunto, ¿cuáles crees que hayan sido las preguntas que utilicé para sacar mi información? Una pregunta fue, ¿cómo debo alimentarme? Esta fue una pregunta general y una de las preguntas específicas para mi investigación fue los refrescos son buenos para mi salud. ¿Los refrescos son buenos para mi salud? Esta fue una pregunta específica. Tenemos preguntas generales y preguntas específicas que me ayudaron a realizar esta exposición. Al inicio de la clase, te decía de la importancia de hacer uso de diferentes materiales. En este caso voy a hacer uso de la tecnología y además de la tecnología de imágenes o dibujos que me ayuden a explicar un poco más respecto al tema que te quiero mostrar o exponer, que es por una alimentación sana. Tenemos el plato del buen comer. Y este se divide en tres grandes zonas. La primera es de verduras y frutas. La segunda es de leguminosas y alimentos de origen animal. La última es de cereales. Y es así en esta cantidad de porciones que debemos de consumir alimentos. Como puedes observar, las verduras fungen o tienen una importancia vital para el desarrollo de nuestro cuerpo y además para estar sanos. Las leguminosas y origen animal nos da mucha fibra, nos proveen de mucha fibra, mientras los cereales nos dan proteínas, igual de lo que hace, perdón, los cereales nos dan proteínas y las leguminosas y los alimentos de origen animal nos da fibra. Bueno, a partir de esto tenemos la jarra del buen beber. Y esta viene por porciones, del nivel del 1 al 6. ¿Sabías que el cuerpo humano está conformado por el 60% de agua? Y por eso es importante que bebamos de 6 a 8 vasos de agua al día. La leche y bebidas de soya debemos de tomar de 1 o de 0 a 2 vasos, no más. El café y el té, pero sin azúcar, deberemos de tomar de 0 a 4 tazas únicamente. Mientras bebidas que tienen colorantes artificiales, podemos tomar de 0 a 2 vasos. Lo que tiene que ver como jugos, enlatados, refrescos, que es el nivel 6, no debemos de tomar ninguno de ellos, porque son nocivos para nuestra salud. Por lo cual, estas son algunas imágenes que nos ayudan a exponer un tema. Ahora bien, para finalizar, en la sesión pasada observamos que las tablas
eran un recurso para comprender mejor el texto. Pero también las tablas nos pueden servir para exponer un tema. Te invito a que cheques esta tabla y además la intentes complementar para que tú puedas seguir abonando más sobre el tema de una alimentación sana. Esta fue la sesión de temas expositivos. Me despido de ti y te espero en la próxima sesión. ¡Hasta luego!